Y con el número 2, Marshall de Pesebrera J.I.B. tiene registro certificado de Azocatol del departamento del Tolima. Con 100 meses de edad y color saino, el hijo del ejido de la Virginia Marusol de Potosí. Su abuelo materno es hermano Sol de Villamirena. Su criado Juan David Escobar Zuluaga, de propiedad de Sebastián Rodríguez Ibarra. Nos acompaña el criero San Sebastián en Pereira. Ejemplar presentado por Sebastián Rodríguez Ibarra. Como jinete no profesional, número 2, Marshall de Pesebrera J.I.B. Número 2, Marshall de Pesebrera J.I.B. Y el doctor no lo cuenta, el doctor Jaime Gusto. No cabe duda que este caballo es el gran campeón del trote y el galope. Este caballo, algo importante, el compás que da con sus pasos. Esos dos tiempos del trote en él se escuchan muy claros, muy decididos, con bastante energía, con muy buen adiestramiento, porque el caballo no se equivoca. El ritmo, no se equivoca en la secuencia y el movimiento, bastante correcto en ese aspecto. Una buena prueba del 8 y un campeonato donde exhibe una buena condición en el galope en términos de reunión y suavidad. Es el gran campeón trotón galopero de esta exposición equina. Caballo número 2, si es tan amable, es el que sigue en el marcador. Cuando uno observa en él, buenas condiciones en su fenotipo, lindo caballo, en su color, en sus hechuras, no tan firme, esa es la diferencia, que a nivel de su mecánica no tiene la firmeza, la fortaleza para hacer la ejecución del trote que nos diera un tono más preciso. Él va trotando, claro, pero la precisión de sus pasos, y ya hemos hablado en otras categorías acerca de eso, no nos da un ritmo, un tono tan correcto. Galopando, hace bien los tres tiempos, tiene momentos como en este que luce bien, se impulsa bien, en otros instantes se alarga un poco y en la prueba individual tuvo dificultades y faltas de sostenimiento. Para él, con mucho gusto, el título de gran campeón reservado del trote y el galope.